tardes a todos. Y antes que nada, deseo agradecer a los organizadores de este congreso, especialmente a Isabel Tausen y a amigo José Antonio Mazzotti, por la oportunidad de estar con ustedes y presentar este libro que ya fue presentado en otras ocasiones en Perú, en otras partes. Y quiero comenzar agradeciendo también, por supuesto, la presencia de ustedes y la gentileza de las casas editoriales que están detrás de la publicación de este libro, principalmente el Centro Cornejo Polar y las gestiones de Gonzalo Cornejo para que el libro viera la luz, y también la generosa contribución editorial de la Casa de la Literatura en Perú. Principalmente agradezco a la directora Milagros Aldarriaga y al colega Jaime Vargas Luna, que se encargó de los detalles múltiples de la edición de este libro. Este libro en realidad no es un proyecto, no es un libro, sino un resultado. Es un libro que surge como resultado de la recopilación de una cantidad de artículos publicados sobre el Perú, sobre la cultura andina en general, pero principalmente peruana, y la literatura a lo largo de muchas décadas. Mi contacto con las literaturas andinas no es lo único que hago, tengo un espectro amplio de temas que he tocado, de manera que mis incursiones en la literatura peruana y en la cultura andina son, han sido constantes, pero al mismo tiempo esporádicas, intercaladas entre otras temáticas muy diversas, por lo tanto parciales, focalizadas en distintos temas. Más que en la crítica de la literatura, yo creo que ustedes encontrarían en este libro una aproximación a la crítica de la cultura en la región andina, a cuestiones de regionalización, localización, y a la posibilidad de explorar la utilidad de discursos críticos nuevos sobre América Latina y sobre la producción de material simbólico en general. Eso es básicamente lo que hago en esos artículos. Pero el libro, como es una recopilación de muchos textos publicados desde el que fue realmente mi primer texto, que fue un estudio sobre la función ideológica de la fantasía en la narrativa de Manuel Escorza, publicado hace muchísimos años, fue publicado por el profesor Antonio Cornejo Polar en la revista de crítica literaria latinoamericana, así que esa fue mi primera doblemente peruana incursión en la crítica literaria. Después también fue un crítico peruano el que reseñó mi tesis doctoral sobre literaturas y cultura nacional en Hispanoamérica. Fue reseñado por Tomás Escajadillo, la misma revista. De manera que la relación de mi obra con el Perú se extiende y se diversifica en diversos aspectos. Este libro entonces es una recopilación que llega hasta cuestiones actuales y junta artículos tanto como secciones de libros que constituyen el contexto más amplio de algunos de los textos aquí incluidos. Por ejemplo, los textos sobre Pistacos pertenecen al libro El monstruo como máquina de guerra, que pueden ver en la mesa de afuera, ¿verdad? Que es un estudio amplio sobre la función ideológica y política de la monstruosidad en discursos a nivel mundial, ¿verdad? De literaturas europeas, latinoamericanas y también discursos culturales. De ahí les interesa el Pistaco, los condenados, toda esa especie de imaginación popular que junta lo monstruoso con el programa político de resistencia al imperialismo o a la explotación o a diversas formas de marginalidad y que se expresan metafóricamente, podríamos decir, a veces de manera casi alegórica, en textos o en texturas culturales que tienen que ver con la monstruosidad. El libro sobre monstruos que les mencioné, que forma el contexto amplio de ese artículo sobre Pistacos, es un libro de crítica cultural que estudia la presencia de lo monstruoso en el marxismo, en la filosofía actual, en
psicoanálisis, etcétera. Entonces, les digo eso para que vean que muchos de los textos que están aquí realmente pertenecen a otros contextos y vienen a darse cita acá por su convergencia en la cuestión andina. Y de la misma manera, un artículo creo que algo sobre, de mi libro sobre Pierre Bourdieu, de otros libros sobre, digamos, ya no recuerdo exactamente, por supuesto, una parte de mi libro sobre Gamaliel Churata, uno de los autores andinos que me parece hoy día de la mayor importancia. También aparece acá una parte de ese libro que está también afuera. Luego hay una serie de artículos sobre cultura, por ejemplo, la cuestión biopolítica en El ojo que llora, ¿verdad? Esa construcción a la memoria que daría mucho para hablar, ¿verdad? Sobre todo a la luz de algunos de los comentarios que hiciera en el día de ayer Santiago Roncagliolo, que me parecieron discutibles en gran medida la idea del relato único al que tendríamos que tender, etcétera. Sería bonito discutirlo quizá después de estas presentaciones. Y también hay una buena cantidad de artículos sobre Antonio Cornejo Collar, que no fue directamente mi maestro, pero sí mi amigo y mi inspiración y uno de los críticos más admirados, que ha hecho contribuciones más importantes, digamos, a el estudio de la cultura, no solamente andina, con categorías que después se ha exportado al estudio latinoamericanos en otras disciplinas. Pero entonces ustedes verán que como no fue, como nuestro, no es un libro, hay una gran cantidad de repeticiones, ¿verdad? Muchos de estos artículos fueron intervenciones directas en debates concretos, otros fueron también utilizados o pensados de alguna manera como apoyos a la enseñanza de la cultura andina. Entonces verán que hay una serie de repeticiones que también se prestan a que ustedes adviertan a través de la lectura cuáles son conceptos que me han parecido fundamentales y que se repiten una y otra vez. O sea, ustedes verán en esas reiteraciones unos énfasis que tienen que ver con convicciones y con problemáticas que me han parecido importantes a lo largo de las décadas. El libro este forma parte también de otro proyecto de otra naturaleza profesional, podría decirse, que ha ido surgiendo por razón de la tremenda deficiencia que sufrimos todavía en la distribución del libro en América Latina y ni que hablar entre las Américas. Yo, como saben, trabajo ahora en Estados Unidos, viajo mucho y trabajo mucho en América Latina, en Europa, etcétera, pero ando siempre cargada, como si fuera el siglo XIX, ¿verdad?, con enorme cantidad de libros y cosas para repartir y vender y distribuir, etcétera, porque no llegan de otra manera de un lado a otro. Entonces, en algunas universidades ya ha sucedido, en Ecuador, en Colombia, y este es el aporte peruano, se han recopilado, se han hecho antologías de artículos críticos míos escritos a lo largo de décadas para permitir y posibilitar, facilitar la distribución de materiales, sobre todo para a nivel de estudiantes universitarios, también colegas. Eso ha permitido un intercambio, etcétera, que en algunos casos ha demostrado deficiencias en algunos de los trabajos o, en fin, la necesidad de recorrer otros caminos. Para eso está el libro, ¿verdad? Para volverse viejo lo antes posible por el avance de otras investigaciones que lo van superando. Entonces agradezco mucho a ustedes la atención que les pueda que puedan prestar a estos estudios y caen dentro del área de interés de ustedes y a la que los colegas tengan para decir al respecto. Esfuerzo para referirme a otros aspectos del libro, principalmente los de carácter teórico, es decir, cuál es la razón sobre la que se sostiene este conjunto de 18 ensayos, ¿no? Para eso, lo primero que hay que decir es que es un enorme placer encontrarme aquí, en esta casa de estudios, en este congreso, y agradecer una vez más los enormes esfuerzos de Isabel Tosán, y dar algunas palabras sobre este volumen, Entre Incas y Pishtacos, que lleva como subtítulo Estudios de Literatura y Cultura Peruana, de nuestra admirada amiga y colega Mabel Morán.
El libro, como ha dicho Amabel, es el resultado de muchos años de acercamiento a nuestra literatura, nuestra crítica literaria y nuestras expresiones culturales. Hablo, por supuesto, desde un yo peruano. Y de ahí su título comprensivo, pues trasciende la producción estrictamente literaria y letrada y se aventura por temas de carácter histórico y cultural que forman parte del imaginario popular peruano. El libro fue editado conjuntamente por la Casa de la Literatura Peruana y el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, con lo que la primera entidad inaugura su línea editorial, hecho que cabe saludar, pues entre Incas y Pistacos abre la colección Ensayo y Crítica, que busca difundir, como dice la publicidad de la Casa de la Literatura, busca difundir la literatura peruana en su heterogeneidad y desde sus perspectivas críticas renovadoras. Nada más justo, pues es precisamente este concepto, el de heterogeneidad cultural, acuñado por nuestro extrañado crítico y maestro Antonio Cornejo Polar, el que subyace a muchas de las premisas del nuevo libro de Mabel Moraña. El volumen, como mencioné, reúne 18 ensayos y 5 entrevistas hechas a la autora sobre distintos aspectos de la cultura andina, desde tiempos virreinales hasta el presente. Los ensayos proponen algunas líneas importantes para leer la tradición intelectual peruana, a la vez que revelan la evolución en la perspectiva crítica de la autora y sus preocupaciones centrales, una lectura política de la cultura y la búsqueda de caminos posibles para el desarrollo de interpretaciones de nuestras culturas desde la poscolonialidad y la decolonialidad. Entre Incas y Pistacos se ocupa de la obra del Inca Garcilaso, José Carlos Mariátegui, Gamaliel Churata, José María Arguedas, Mario Vargas Llosa, Manuel Escorza, Lica Mutal y Antonio Cornejo Polar, entre otros, tocando temas centrales de nuestra tradición, como el indigenismo, y llega hasta el análisis de una parte del corpus cultural andino desde la categoría de la monstruosidad. Por eso la referencia a Pistaco en el título del libro. La mayoría de estos estudios, producidos desde distintas instituciones en las que Mabel ha trabajado en diversos países, como por ejemplo en Uruguay, Venezuela y los Estados Unidos, han sido publicados en libros o revistas especializadas, y de hecho a mí me corresponde haber sido editor de al menos de 2 o 3 de los ensayos aparecidos en el libro, que aparecieron en volúmenes o en la revista crítica literaria latinoamericana. Pero esta es la primera vez que se reúne en un único volumen que podríamos decir netamente peruanista de Mabel. De ahí su novedad, pero también su reconocimiento de una tradición crítica dentro de la cual nuestra autora se inscribe. El concepto de heterogeneidad que subyace al libro de Mabel proviene de una de las mayores contribuciones de Antonio Cornejo Polar a los estudios latinoamericanos, la propuesta teórica de la heterogeneidad discursiva y cultural de la región. Quizá por haber nacido en Lima en 1936, pero criado desde temprano en la andina Arequipa, Cornejo Polar fue gran amigo y colaborador de Mabel Moraña desde aquellos años ya legendarios en el Centro Rómulo Gallegos en Caracas. Pudo presenciar, además, algunos de los espectaculares contrastes que se han prolongado en el Perú desde la fundación del Estado-Nación en 1821, constituyendo una de las sociedades más fragmentadas de América Latina. La supervivencia de antiguas formas de organización social, de economías materiales y simbólicas de raigambre andina y amazónica, de tiempos históricos distintos pero jerarquizados, y dolorosamente la prolongada explotación de la población indígena y de origen asiático y africano, le dieron a Cornejo Polar una conciencia temprana de la responsabilidad ética y política de los intelectuales en el tercer mundo. En ese sentido, casi de manera paralela a las preocupaciones anticoloniales de otros pensadores famosos como M.S. Seat y Frantz Fanon, que sirvieron de base para el posterior desarrollo de la crítica y la teoría postcoloniales en el hemisferio norte, Cornejo Polar y otros críticos coetáneos de América Latina planteaban la necesidad de dar la batalla también en el terreno ideológico y académico frente a la sujeción epistemológica del pensamiento crítico de la región. Mabel Moraña es, sin duda, una digna heredera de esa estirpe intelectual. El modelo teórico de la heterogeneidad cultural es aparentemente simple, pero tiene enormes consecuencias para la interpretación cultural de la región. Dicho en claro, Cornejo Polar propone que los contextos altamente heterogéneos, como el andino, tienen impacto directo en la conformación de algunas obras que escapan, aunque sea en uno de sus elementos, del circuito tradicional de nuestras literaturas occidentalizadas. Cornejo parte de la premisa de que existe, en primer lugar, un sistema oficial de producción discursiva, profesionalizado, en español,
también un segundo sistema, oral y popular en español, y un tercer sistema compuesto por la producción verbal de cientos de grupos étnicos uninismados bajo la genérica etiqueta de literatura indígena, que incluye sin duda la riquísima producción oral. Es decir, este tercer sistema en realidad es un pan-sistema porque se compone, por lo menos en el caso peruano, de más de 50 lenguas y por lo tanto más de 50 tradiciones orales. Si un escritor del sistema dominante trata de representar o ficcionalizar un aspecto del sistema popular o del indígena, se abren las puertas para el surgimiento de una literatura heterogénea. Esto ocurre principalmente con las novelas indigenistas, que tratan de transcribir la tradición oral de pueblos que han desarrollado sus propios sistemas de representación simbólica en su propia lengua durante siglos, pero se puede entender también en el caso de la gauchesca, la poesía negrista, algunas crónicas de la conquista y hasta determinados casos de la llamada nueva narrativa latinoamericana. En ese sentido, 5 de los 18 ensayos del libro de Entre Incas y Pishtacos están dedicados al pensamiento de Conrado Polar, y no solo rinden homenaje a sus contribuciones, sino que las desarrollan creativamente para plantear nuevas temáticas y actualizaciones tras varias décadas de que Conrado Polar formulara sus planteamientos. Por ejemplo, es importante el rastreo que Mabel Moraña hace del término mismo heterogeneidad, que viene de la idea de la heterogeneidad estructural debatido por Aníbal Quijano y otros teóricos de la teoría de la dependencia en los años 60. Es decir, el libro sin duda se escribe en una tradición crítica y teórica, pero no es estrictamente obsecuente, ¿no? Critica también algo que aporta, entre otras cosas, por supuesto, este ensayo sobre Conrado Polar, el hecho de que desmonta el bagaje intelectual que está detrás del concepto de heterogeneidad cultural, ¿no? No se había dicho antes de manera tan clara como lo hace Mabel en este libro. Y esto se debe en buena medida a su formación interdisciplinaria y a su alta dedicación a los estudios culturales, que pasan de un discurso a otro, del literario al histórico al económico. Cosa muy riesgosa, como todos sabemos, pero que en el caso de Mabel se realiza con enorme rigor. Por eso hay que recordar que la heterogeneidad cultural como categoría de análisis planteada por Cornejo se refirió en un primer momento al fenómeno de la producción literaria. Poco a poco, sin embargo, dada la necesidad de interpretar la realidad de los países andinos como no orgánicamente nacionales, en frase de Mariátegui, Conrado Polar trasladó su interpretación hacia el contexto de esa producción, devolviéndoles la pelota, como se diría coloquialmente, a los teóricos de la dependencia. Conrado así echó mano del concepto de totalidad contradictoria como herramienta que permitía apreciar que junto con procesos de transculturación, hibridación o mestizaje, también convivían tiempos y prácticas culturales que no necesariamente tendían hacia la búsqueda de una homogeneización modernizante. Sin embargo, estas formas culturales, muchas veces no occidentales, estaban profundamente imbricadas en el sistema general de producción económica y de dominación simbólica, aunque en una obvia relación de asimetría, aceptando de este modo las premisas de la teoría de la dependencia. El reclamo de Conrado Polar por una atención mayor a los discursos y representaciones populares implicaba a la vez ampliación de las fronteras epistemológicas del quehacer crítico. Debe recordarse que en los años 60 el aparato teórico mayormente usado en la disciplina, la crítica literaria, por supuesto, provenía, en los mejores casos, de las canteras de la estilística, la semiótica y el estructuralismo. Se creía entonces en la especificidad del quehacer investigativo en términos de las relaciones internas del objeto de estudio. Es decir, lo que importaba era desentrañar por qué un texto era literario o no lo era, cuáles eran las correspondencias entre sí de los elementos discretos, utilizando terminología de la lingüística estructural, y constitutivos de un todo, cómo lograr un lenguaje crítico realmente independiente del simple comentario o la paráfrasis de la obra estudiada. Sin duda, dichas corrientes significaron un gran salto para el desarrollo de la crítica literaria como disciplina con relativa autonomía terminológica y conceptual dentro de las ciencias humanas. Contribuyeron a darle rigor y sofisticación, siguiendo el ejemplo de la lingüística estructural de origen saussuriano, que sirvió también para otras disciplinas. Esto es algo visible en los ensayos de Mabel Moraña, que rompen constantemente esas barreras disciplinarias y reconfiguran el campo mediante el uso de elementos de información provenientes de la historia, la sociología, la folclorología y otras áreas de estudio. En ese afán renovador, tanto Moraña como Conrado Polar encontraron que tenían ante sí un objeto de estudio algo distinto de las literaturas europeas en las que dichos modelos teóricos se habían basado.
se trataba de cuestionar si realmente la teoría noratlántica podía dar cuenta completa del corpus latinoamericano, es decir, si la crítica literaria, aún con las pretensiones de ciencia que se le podrían conceder, debía y podía ser la misma en contextos marcadamente diferentes. Desde el desarrollo de las ciencias humanas en el siglo XX, a partir de la mencionada lingüística estructural, había habido un deseo de objetividad y sistematicidad equiparables a las de las llamadas ciencias exactas. Como sabemos hoy, ese deseo nunca se vio colmado. Incluso en los más rigurosos casos, como quiso ser en su momento la semiótica, no se pasaba de un descriptivismo a partir de abstracciones que descuidaban aspectos fundamentales de obras literarias, aquellos aspectos que precisamente las hacían socialmente significativas, más allá de su innegable complejidad verbal. Cada vez se hacía más evidente que el objeto de estudio, en este caso, dejaba de ser un mero objeto por estar cruzado medularmente por todos los elementos sociales, políticos y culturales con los que dialoga, elementos que son cambiantes y suponen tomas de posición política, sin duda, sobre una realidad circundante. En otras palabras, en las ciencias humanas, la observación del sujeto sobre el objeto nunca deja de ser parcial. Como decía el propio Cornejo Polar, en una cita, mucho se pierde si el rigor científico ilumina niveles finalmente accesorios, dependientes, y elude una y otra vez lo que es el fundamento de la literatura, su condición esclarecedora de la aventura terrena del hombre. Se trata de afirmar lo que no debería haber dejado de ser evidente. Las obras literarias y sus sistemas de pluralidades son signos y remiten, sin excepción posible, a categorías supraestéticas: el hombre, la sociedad, la historia. ¿No? Esto viene del libro de Cornejo Polar sobre literatura y crítica latinoamericanas. Para terminar, ciertamente, esta pregunta sobre la seguridad epistemológica de la crítica, que luego se llamó inmanentista, pasaba por el trasfondo moral y político del quehacer intelectual. Si se conservaban las disciplinas como compartimentos estancos, repitiendo los esquemas de los centros boreales de producción teórica, se corría el riesgo de aislar la labor del crítico literario del conocimiento de los múltiples elementos y dinámicas que directa o indirectamente se relacionaban con el objeto de estudio. Peor aún, se corría el riesgo de repetir mímicamente categorías de pensamiento y papeles institucionales que quizá, a su pesar, mantenían la distancia del intelectual frente a los dramas profundos de la región. Bueno, este largo prolegómeno simplemente para decir, si uno hace un recorrido por los 18 capítulos del libro, ¿no? El primero sobre el Inca Garcilaso, bueno, los dos primeros sobre el Inca Garcilaso, que ya recordé, son los que yo edité en alguna colección, el tercero sobre la Endiablada de Juan de Mogrovejo de la Cerda, el capítulo 4 aborda a Mariátegui y la cuestión nacional, el capítulo 5, el Mariátegui y los nuevos debates sobre independencia y colonialismo supérstite, luego el capítulo 6, que fue el primer artículo que publicó Mabel Moraña profesionalmente sobre Manuel Escorza, luego los capítulos sobre indigenismo, la polémica Redas-Cortázar, indigenismo y globalización, 5 capítulos sobre Cornejo Polar, no voy a leer los títulos, así se animan a comprar mi libro, el arcaísmo como significado flotante, sobre el monumento a los desaparecidos y las víctimas de la guerra interna en el Perú, el monumento que se conoce con el nombre de El Ojo que Llora, el ícano tal, Gamaliel Churata, sobre Pishtaco propiamente el último ensayo. Como ven, la amplitud de temas y la amplitud de autores, y no solamente en libros, sino también en relaciones culturales como la arquitectura monumental, están presentes en el libro y yo creo que son un tributo a la cultura y a la literatura peruana muy valioso, como pocos se han hecho en los últimos años, por lo cual, a pesar de que tengo, por supuesto, observaciones concretas, nunca me puse de acuerdo con Mabel de por qué le da tanta confianza a González Echevarría en su lectura de Inca Garcilaso, quizá podemos hablar de eso. Pero en fin, son detalles menores. Ningún libro es perfecto, este tampoco lo es, pero es más perfecto que imperfecto. Muchas gracias. Buenas tardes, para mí es un honor estar en esta mesa con Mabel Moraña, con José Antonio Mazzotti y con todos ustedes en el marco de este Congreso de Peruanistas. Quiero hacer una lectura algo heterodoxa del libro, no propiamente una presentación. Creo que un libro es también un pretexto, una oportunidad para discutir temas que se derivan
de los planteamientos teóricos y de los problemas afrontados y enfrentados en el trabajo de Madame Moraña. Moraña se inscribe en una lectura política de la cultura y una lectura cultural de la política. Y yo quiero recordar que parte de la amplia y prolífica carrera académica de Madame tiene un momento clave, creo, en su interés por el barroco colonial, ¿no? Que le permite identificar con mucha precisión la multitemporalidad que late en la heterogénea cultura peruana. Estos múltiples tiempos, estos múltiples sujetos sociales disociados con agendas conflictivas en espacios y territorios que están siempre en efervescencia, en movimiento, ¿no? Y que hacen tan difícil por eso la tarea crítica de fijar mediante conceptos, mediante categorías, la codificación, las significaciones que se producen, ¿no? Y Mabel en este libro, como ya se dijo, de 18 artículos, que además incluye un apéndice, una sección de entrevistas realizadas a la propia Mabel por distintos jóvenes, estudiantes en algunos casos, intelectuales en otros, que creo que nos dan también la otra mirada, ¿no? Es decir, cómo desde el espacio académico peruano se lee y se dialoga con la obra de Mabel Moraña. Entonces vamos a encontrar acá estas multitemporalidades conflictivas que están tanto dentro de la ciudad letrada en el periodo de la Guerra Fría como en la búsqueda conflictiva de afirmar un nacionalismo cultural que articule, ¿no?, tarea enorme, lo popular y lo étnico, y que muestre también esos desajustes y esa voluntad, digamos, política que muchas veces se ha frustrado, ¿no? Además, el libro avisora e identifica las heridas y monstruos de la poscolonialidad, ¿no? La reunión en un único volumen de todos los textos escritos sobre el Perú de Moraña deja claro testimonio de su compromiso y pasión por el territorio cultural andino, espacio siempre en conflicto y efervescencia. Antes de proseguir con mis comentarios del libro, quiero resaltar que Mabel Moraña es no solo heredera de la gran tradición de la crítica literaria latinoamericana, Ángel Rama, Antonio Cándido y sobre todo Antonio Cornejo Polar, sino, como bien ha dicho José Antonio, una recreadora de dicha tradición, ¿no? Es decir, alguien que se filia en ese horizonte crítico, pero que busca reactualizarlo, remozarlo y también, por supuesto, volver a crearlo. Y en ese sentido, hoy es una voz que disuena por su profundidad teórica y la calidad ensayística de sus textos, en un periodo, el tiempo que vivimos, en el que el horizonte utópico crítico se ha fragmentado significativamente, ¿no? Este resquebrajamiento de la esperanza de actuar sobre la sociedad y contribuir a la transformación no se deriva solamente del nuevo orden mundial, sino de la pérdida de la centralidad de los estudios literarios latinoamericanos en el debate sobre América Latina, ¿no? Si comparamos con otros periodos, hoy los estudios literarios estamos, digamos, en una posición desventajosa, y creo que trabajos como el de Mabel nos permiten volver a instalarnos en la centralidad del debate y poder discutir por qué se ocurren estos desplazamientos, estas relocaciones, ¿no? Pero no solo del nuevo orden mundial, decía, sino de la lógica y episteme de la propiedad capitalista, ¿no?, que ha invadido la universidad y la academia, ¿no? Yo creo que esta es quizá una nueva experiencia para todos los que tenemos ya algunos años en la universidad. Tanto en el sur como en el norte, los académicos estamos sometidos al imperio del paper, ¿no? Tenemos que publicar bajo ciertas condiciones, bajo ciertas categorías, y eso impide muchas veces un diálogo audaz y sobre todo comprensiones globales de nuestros procesos culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que prevalece es la microespecialización, ¿no? Uno comienza siendo especialista en literatura peruana, luego va acotando y terminamos siendo, pues, especialistas en algunas pocas páginas. De los diversos ensayos del libro, que son muchos y todos de lectura muy provechosa, quería dialogar con uno en particular, que es El ojo que llora, biopolítica, nudos de la memoria y arte público en el Perú de hoy, ¿no?
porque creo que posee un carácter de emergencia en las dos acepciones del término, ¿no? Por un lado, alude a un tema central y urgente en la actualidad, la necesidad de construir colectivamente memorias, relatos, siempre plural, por supuesto, del conflicto armado interno, que es sin duda el proceso político más importante de la segunda mitad del siglo XX, por sus consecuencias socioculturales y cuyas resonancias siguen marcando las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Quizá el otro gran proceso es, por supuesto, la corrupción política, ¿no? O sea, entre este conflicto armado, por un lado, y la corrupción política, tenemos la historia de nuestros últimos 50 años, lamentablemente, en el Perú. Aunque muy desigual en sus resultados, la literatura del conflicto armado interno es inconmensurable. Cientos de novelas, cuentos y poemarios, películas, obras de arte, tablas de sagua, cerámicas, en fin, todos los sistemas culturales posibles, el popular, el de élites e incluso el masivo, han tenido que afrontar y enfrentar la representación de este fenómeno, ¿no? Y por otro lado, el otro sentido de emergencia que quería recuperar está en el artículo de Moraña por el análisis que desde la academia interpela las políticas públicas, ¿no? Esa vieja y recia voluntad de interpelar al poder, y creo que de alguna manera en la academia contemporánea se va lamentablemente disolviendo, ¿no? Es decir, cómo desde nuestras comprensiones de los fenómenos culturales podemos no solamente contribuir con la producción de conocimientos, sino sobre todo posicionarnos y cuestionar las estrategias políticas. Y esto es posible porque Mabel revela en este texto y en muchos otros una comprensión integral de fenómenos textuales y culturales, de los lazos invisibles y de su proyección en la materialidad y en el ámbito emocional de las relaciones políticas, ¿no? Todo este inmenso corpus que ya aparece bajo, digamos, el membrete de teoría de los afectos, política de las emociones, y que creo que está renovando de manera muy creativa nuestras aproximaciones a los fenómenos culturales, ¿no? Moraña plantea una contraposición entre dos formas de intervención hermenéutica del pasado. Por un lado, el informe de la CBR, que sería un típico producto de la ciudad letrada, un texto escrito, razonado, pensado colectivamente por gran parte de la intelectualidad hegemónica en el Perú. Y por otro lado, un producto artístico singular, El ojo que llora, de Lika Mutal. La perspectiva empleada incide en el ámbito emocional, en los dos sentidos, poético y político, del duelo colectivo, y enfrenta el problema ético y estético, nuevamente dos variables, digamos, claves para pensar nuestro tiempo, y sus materializaciones públicas, ¿no? Se trata, pues, de volver a pensar el trauma, la posviolencia y la reconversión simbólica, si fuese posible, en el seno de nuestra comunidad, ¿no? Se recupera el concepto de nudos de memoria, lugares públicos, fechas y sucesos que concitan recuerdos o interpretaciones conflictivas de hechos pasados, ¿no? Y creo que acá está un poco la respuesta a lo que tú planteabas, Mabel, al inicio, ¿no? A partir de esta, de estos comentarios del escritor Roncagliolo el día de hoy, ¿no? Es decir, lo que el Perú requiere, por lo menos es una posición mía, es esto, ¿no? Más nudos de memoria, ¿no? Nudos en el sentido de entrelazamientos de distintas emociones, dolores, sufrimientos, memorias, pero también en el sentido de conjunción tensa, ¿no? El nudo nos remite siempre a una soga en tensión, y también, ¿por qué no?, recuperación de esta forma de simbolización propia del mundo andino, que son los quipus, ¿no? Creo que, por ejemplo, los textos de las obras de arte de Jorge Eduardo Ailson graficaron muy bien la potencia de lo que significa un nudo, y aplicarlo, pensarlo para la experiencia del conflicto, creo que abriría, como hace el artículo de Mabel, nuevas miradas sobre ese fenómeno, ¿no? Para tener espacio para discutir y conversar, quiero simplemente concluir mencionando tres líneas de problemas que este libro
me suscitó, que la lectura de este libro me suscitó, ¿no? Primero, la sana crítica hacia la explicación postcolonial y su deriva decolonial, que construye una explicación global de la historia y la cultura de América que ha sido muy popular en las últimas décadas y que ha tenido una gran expansión tanto en las ciencias sociales como en las ciencias humanas. Todos seguramente están familiarizados con conceptos como la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, las resistencias decoloniales del ser, del saber, del poder. No voy a sintetizar esto, pero lo que quiero decir es que esto se ha convertido en una especie de lengua koiné en la academia, ¿no? Un modelo conceptual que termina siempre mordiéndose la cola con explicaciones muy generales, como las de Quijano o Miñolo, pero como todos sabemos, el diablo está siempre en los detalles, ¿no? Honor a la verdad, los trabajos de Castro Gómez adquieren mayor profundidad y precisión que otros en este gran marco. Moraña nos previene de esta explicación omnicomprensiva, pues posee un conocimiento directo de las fuentes coloniales, y quien está familiarizado con las fuentes sabe que la historia del Perú es una historia harto compleja y que una explicación global nos puede trazar grandes rasgos, pero nunca nos va a permitir capturar, digamos, ni la dinámica, ni la tensión, ni las contradicciones de los sujetos. Por mencionar un ejemplo concreto, ¿no? El tema del racismo. ¿En qué momento podemos hablar propiamente de racismo en la historia de la América Hispana, particularmente en el caso del Perú? Lo podemos considerar ya como un elemento constitutivo, como hace Quijano, ¿no? Él dice, se descubre América y se constituye, se instaura, digamos, una división racial del trabajo, y es esto lo que permite la explicación central de una de sus líneas, ¿no? Mientras que otros consideran que más bien el racismo es un fenómeno moderno, es un fenómeno que tiene que ver con el siglo XVIII, que tiene que ver con una voluntad de categorizar, explicar y escribir la multiplicidad de los sujetos a categorías estatales, y que va, digamos, a manifestarse de manera mucho más violenta y radical a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Bueno, entonces creo que ese es un primer punto fuerte del libro, que por lo menos para mí ha sido grato encontrar, ¿no? Esta distancia de explicaciones globales que toman este horizonte de lo postcolonial como enfoque matriz. Una segunda que es que ¿qué significa pensar el Perú, ¿no? Y creo que un poco el evento también tiene ese sentido, ¿no? Y debemos colocarlo en un tramado mayor en el que se conjugan las imágenes que la globalización ha impuesto, ¿no? Y por otro lado, esta concurrencia con la ideología hegemónica del mestizaje, que sigue ofreciendo un espectáculo de cohesión, un simulacro de identidad nacional, si quieren, como la suma de piezas multicolores de un Lego o un multiculturalismo cromático, ¿no? Un multiculturalismo que es además inocuo, pero por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos políticas de identidad sin voluntad colectiva emancipadora, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que el libro nos muestra también cómo estas estrategias políticas, por un lado este multiculturalismo inocuo y por otro lado la afirmación de políticas de identidad, nos llevan a callejones sin salida, ¿no? Esta defensa irrestricta de identidades culturales, originarias y locales, con bases materiales o imaginadas, poco importa que la historia acá, piensen ustedes en el caso de un político como Adubiri, ¿no? En el sur, Aymara, desemboca en este deleite ante la diferencia que se ofrece principalmente como un simulacro de autenticidad y cohesión unitaria que crea un espectáculo intenso y melodramático principalmente para el ojo del turista global, ¿no? Pero ese ojo del turista global lamentablemente penetra y se interconecta con el discurso académico, ¿no? Entre la artificial identidad nacional como la suma de culturas banalizadas y las identidades originarias como mercancías turísticas, el discurso del mestizaje es insuficiente para comprender la dinámica de las culturas contemporáneas en el mundo globalizado, ¿no? Y aquí entonces la recuperación de esa categoría tan potente como es la categoría de heterogeneidad. Heterogeneidad que, sin embargo, en el marco actual deberíamos también repensar en sus límites, ¿no? Y acá voy a lo último, ya para no aburrirlos más. Y lo,
pensaba a partir de un problema muy particular. ¿Cosa es la cultura chicha en el Perú contemporáneo? ¿Y cómo puede desafiar esas prácticas culturales a los conceptos y a las aproximaciones teóricas para pensar nuestra sociedad, ¿no? La cultura chicha es oral, audiovisual, sensacionalista, multiclasista, posee formatos locales adoptados por los usos globales, una estética chirriante y quiche que produce nuevos significados e ilimitada capacidad de imitar y recrear todo producto cultural. Ella se nutre de sus vínculos con el pasado andino y de la heterogénea y colorida ciudad del presente. Es una cultura fosforescente que crea y recrea con una vitalidad asombrosa y en virtud de ello posee una capacidad de cohesión envidiable. Pero esta cultura chicha posee dos caras, por un lado la articulación con redes globales y por otro lado la andinización. Como consecuencia de las sucesivas migraciones, el color social, la estética y la forma de sociabilidad de la capital han cambiado. El castellano andino es hegemónico en el Perú y Lima se ha convertido en la ciudad quechuahablante más grande del mundo, ¿no? Se calcula entre 800.000 y 900.000 hablantes de quechua en la ciudad de Lima. Más hablantes de quechua en Lima que en Cusco, que en Ayacucho, que en Quito. Quizá lo más sorprendente es la capacidad omnívora de la cultura chicha, ¿no? Ella desarrolla un sistema móvil de significantes tradicionales, modernos y globales que emplean los códigos híbridos de las culturas de masas y las culturas populares urbanas. Por ejemplo, mezcla demandas religiosas tradicionales y la magia del cine. En la célebre profesión del Señor de los Milagros se venden junto a estampas tradicionales, afiches de Harry Potter y pequeñas divinidades andinas de plástico. En la publicidad se apela a colores propios del vestuario andino y a imágenes de la cultura popular mundial. Por ejemplo, un desnutrido Rambo anuncia cortes de pelo en una calle de Lima y un sonriente Che Guevara proclama las bondades del pan con chicharrón. Y esto no es imaginación, tengo la foto. No quiero. No solo en Lima se instala la mezcla, en los pueblos andinos tenemos figuras de Disney en el carnaval de Cerro del Pasco, o canciones de Beyoncé en discotecas portátiles con luces multicolores que acompañan los tradicionales peregrinajes religiosos en el sur andino. ¿Cómo leer estos fenómenos? Los esquemas tradicionales fundados en dicotomías como dominación, resistencia, global, local, alienación, originalidad, heterogeneidad, ya no son suficientes. Antes que sucumbir el conocido lamento por la penetración de la cultura mundial de masas en todos los niveles de la sociedad, me interesa resaltar el uso local de estos códigos globales, la capacidad de resignificación que posee el mundo chicha y además la naturaleza migrante de los sujetos que viven en estos mundos, ¿no? Otro de los méritos del libro de Mabel es la disolución de las fronteras académicas, la disolución de las fronteras culturales, ¿no? Los sujetos migrantes que viven y gozan este mundo vienen de las provincias, del Ande, de la Amazonía y se instalan en las ciudades costeñas o siguen sus travesías hasta ciudades norteamericanas o europeas, seguramente acá también. Con este viaje transforman no solo los espacios que conquistan, sino también los espacios que abandonan, ¿no? Entonces quería simplemente lanzar el guante de dejar acá este problema, cómo pensarlo de nuestras categorías culturales. En síntesis, el libro de Mabel Moraña, que hoy nos convoca con una sugerente dualidad incas y pishtacos. Comentábamos con José Antonio que si hubiésemos podido traer un pishtaco, esto sería pues una cosa fantástica, nos invita y alienta a pensar contra las corrientes hegemónicas y las agendas invisibles. Nos enseña cómo confrontar textos, prácticas, polémicas, el ensayo sobre la polémica entre Targueas y Cortázares de antología, altamente recomendable, y discutirlos con profundidad mediante marcos teóricos flexibles que no opaquen la voz, que en el caso de ella no opacan de ninguna manera la voz de la estudiosa, ni aplastan ni disuelven los objetos de estudio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por lecturas diversas y generosas. Quiero decir que no encontrarán nada sobre cultura chicha en mi libro. No he llegado todavía a ese nivel. Sí encontrarán una insistencia porfiada, si ustedes quieren, un poco setentista, si ustedes quieren ponerle ese título también, sobre la necesidad de volver a lo político, de repolitizar las lecturas de la cultura,
de entender en el mensaje simbólico, visual, literario o en cualquier otro tipo de discurso, la necesidad de significación de distintos sectores sociales marcados por sus formas de vida, por sus formas específicas de conciencia social. Me complace mucho que Marcel encontrara interesante el artículo sobre el ojo que llora, que artículo que quiero mucho y que me dio un gran trabajo, porque no, es una entrada lateral, si ustedes quieren, al tema de la memoria, que ayer escuchando la presentación de los escritores, yo no estoy trabajando literatura actual peruana, pero pensé ayer que quizá debería hacerlo, porque daría la impresión de que ciertos contenidos fundamentales, ciertas problemáticas abiertas en América Latina se van perdiendo en una literatura más autocomplacida, con sus temáticas, con su búsqueda insaciable de lectores, con su necesidad de satisfacer a las editoriales, ¿verdad? Hay un compromiso político y sobre todo ya se ha hablado mucho en diversos niveles disciplinarios del retorno a lo político, pero yo creo que también habría que agregarle, aunque es una palabra fuera de moda, una necesidad de un retorno a lo ético, ¿verdad? Hay una falta de aproximación ética a la factura política de la cultura y a la cultura de la política, ¿verdad? Y yo creo que es imprescindible en el mundo que estamos viviendo restablecer y refundamentar una avenida, una entrada ética al quehacer cultural y volver a redefinir desde una posición ético y política la figura del intelectual, que es algo más que un dispositivo mediático, que debe ser algo más que un dispositivo mediático. De ahí, las críticas que me han valido elogios y disgustos acerca de mis opiniones sobre Vargas Llosa en el libro Arguedas Vargas Llosa, Dilemas y Ensamblajes, que por un lado ganó varios premios y por otro lado también ha levantado actitudes de resistencia, de desacuerdo, etcétera, justamente por una insistencia en revisar qué hay detrás de esa voluntad mediática, detrás de esa necesidad de inscripción en el mercado, etcétera, y contrastar diversos modelos de intelectual, que es lo que intento hacer en ese libro y insistentemente en los trabajos de este libro. Estudiando El ojo que llora, después de haber trabajado bastante el tema de la memoria en el Cono Sur, me ha surgido un tema que quizá habría que dedicar un volumen, tendría que dedicar un trabajo concentrado, que es el tema de la definición de las víctimas, ¿verdad? Ayer con cierta ligereza Roncaliolo se refería al problema en Colombia, que obviamente creo que no conoce bien, y a la voluntad, o él decía, la necesidad de construir un relato único. Y me parece que esa noción es no solo equivocada, sino completamente indeseable, ¿verdad? El trabajo de la memoria es el trabajo de articulación o de convergencia de una serie de relatos irreconciliables. Los relatos del poder, de los asesinos, no puede conciliarse en un relato único con el de las víctimas. El de los revolucionarios no puede conciliarse o identificarse o converger armónicamente con el de los represores, ¿verdad? Creo que hay que mantener esas diferencias que parecen, propias de una mentalidad de una izquierda dura que se va perdiendo en miras del pluralismo tibio de nuestra época, incluso de las definiciones nuevas de una izquierda que algunos, en algunos casos no llegamos a reconocer como tal. Pero me da la impresión de que esa es una entrada importante, ¿verdad? Ustedes en el Perú tienen una inmensa problemática con esa cuestión de inscribir los nombres. Si conocen el monumento, saben que los nombres de las víctimas fueron inscritos en cantos rodados, en grandes piedras, y hubo una inmensa polémica en torno a qué nombres debían registrarse, ¿verdad? Entonces, algunas deudos, ¿verdad? En medio de su duelo,
exigían que el nombre de quienes habían peleado por el senderismo estuvieran allí, y otros que el nombre de los militares o los miembros del orden público estuvieran también allí, porque habían caído en un enfrentamiento, ¿verdad? Y cada uno desde su lado tenía un relato que justificaba, porque el duelo tiene eso, ¿verdad? Es una sentimentalización de la historia. Entonces, bueno, la propuesta de Vargas Llosa en aquel momento fue dar vuelta a los cantos rodados, que no se vieran los nombres hasta próximas generaciones, para no tener que enfrentar el problema hoy en día. Pero lo que hay en el fondo del asunto es el tema fundamental de la definición de las víctimas, ¿verdad? Eso me parece importante, ¿sí? Por ejemplo, se daba el caso de jóvenes, y mucho salió con el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y mucho no, ¿verdad? De jóvenes de los pueblos que eran reclutados por el senderismo, y lo mismo pasaba o por las fuerzas del orden, y obligados a formar parte de una especie de ejército, de una especie de enfrentamientos, cuando las opciones para decir que no prácticamente no existían en ninguno de los casos. O sea, ahí no es que todo se funda en una especie de gris en el que el blanco y negro no se puede recuperar, sino que la problemática de quién es víctima y quién es el victimario a veces es difícil, muy difícil de establecer claramente, ¿verdad? Hay una responsabilidad y también hay formas de inscripción de individuos en circunstancias concretas que obligan a entrar de manera más fina en esos procesos. En el Cono Sur también, en los procesos postdictatoriales, se ha vivido un gran debate en torno al tema de la memoria, que se sigue manejando y que ha dejado cicatrices que nunca cerrarán del todo en los imaginarios y en las sociedades del Cono Sur. El caso de Colombia, más vale ni mencionarlo, porque es tan inmensamente complejo que el proceso de paz que se está viviendo es inmensamente problemático y jamás podrá articularse en un relato único. Recuerdo aquí la categoría de armonía imposible que Cornejo Polar insistiera tanto en recuperar para el caso del Perú, de las diversas etnias y culturas que coexisten en una armonía imposible, porque hay antagonismos insalvables, ¿verdad? Entonces no se trata de negar el conflicto, sino elaborar el conflicto. No negarlo ni tratar de fundirlo en un consenso artificial donde siempre triunfa la opinión del más fuerte, sino admitir las distintas memorias y dejar que la democracia esté atravesada por el conflicto de diversas formas de entender la inscripción de lo social en lo nacional, en lo político y en lo ético. Creo que el tema es sumamente complejo. El manejo que se le dio ayer me perturbó un poco. Yo pensé que era un tema un poquito ya desgastado, el de la memoria, y me da la impresión de que hay que regresar, ¿verdad? También porque hay otra parte del trabajo de la memoria, que es el que tiene que ver con la autocrítica de la izquierda, ¿verdad? Ese es un trabajo que ahora se está haciendo, empezando a hacer, porque también desde ahí hay una memoria que recuperar de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Entonces, eso es un poco una de las líneas a veces implícitas en mis trabajos, esa insistencia en la recuperación de una dimensión ética y política, ¿verdad? También en la necesidad de una regionalización de los estudios de cara a lo global, pero también con atención a lo local y a lo regional, y también el recuerdo de la concepción antidialéctica que también Cornejo nos enseñara a atender, que podemos rastrear desde Benjamin, ¿verdad? Como todo no resulta, no debe ni tiene por qué converger en una síntesis final donde todo se articula, porque hay antagonismos reales y probablemente insalvables, y hay que aprender a respetarlos.